Hola, ¿qué tal amigos de Gente Beta México Oficial? Pues hoy les quiero hacer este video rápido acerca de cómo tener una apuesta exitosa y una alta sobrevivencia de crías en el Beta Splendens. Espero les guste el video, regálenme un me gusta, compartan el video y pues suscríbanse al canal los que aún no lo han hecho. Bueno, vamos a hablar acerca de lo más importante que debemos de tener a la hora de querer criar betas, que es mucha paciencia y por segunda en segundo lugar, pues tener todo el material necesario a la hora de meter una pareja, ya sea peceras, termostatos si los ocupamos, y pues espacio a la hora de engordar a las crías. Al igual que una cosa que es muy importante y necesaria es tener alimentos vivos para poder pues alimentar a las crías durante los varios estadios en los que va a estar, de alevín, juvenil y adulto. Así que va a ser muy importante tener quiste de artemia si lo pueden conseguir, o si no lo pueden sustituir por Daphnia pulex o microgusano. Entonces, durante los primeros días, ya después de que pues se dio el desove, pasó la incubación y pues eclosionan las larvas de betas, se les llama larvas hasta que los 3 primeros días que tienen saco vitelino, de ahí ya que lo absorben se llaman alevines. Entonces, en la etapa de desde que eclosionan hasta los 3 días de nacidos, van a tener alimento ellos disponible dentro de su saco vitelino. En su saco vitelino podemos encontrar lípidos, muchas vitaminas, o sea, de eso se va a estar alimentando la larva durante los primeros 3 días. Y ya cuando absorben este saco vitelino, pues ya les permite nadar horizontalmente. Cuando están adheridos aquí en las burbujas de saliva del padre, y que el macho los está levantando y los está adhiriendo aquí con las burbujas, pues no pueden nadar por el peso. Entonces ya al tercer día que lo absorben, ya nadan horizontal. En ese día vamos a retirar al macho con mucho cuidado, si se puede con la mano. Y pues existen varias formas de sacar una apuesta. Me refiero al alimento los primeros días. Hay que destacar los infusorios, que es un cultivo de rotíferos o paramecios, por ejemplo, que sirven como alimento vivo los primeros que 3, 4 y ya hasta el quinto día. Ya podemos inclusive dar otro alimento como artemia o microgusano, Daphnia pulex. Pues bueno, ya les había comentado, en el estado larval ellos se alimentan de su saco vitelino, y el macho va a estar al cuidado de ellos. Estos son los 3 primeros días. Ya a partir del cuarto y quinto día ya les podemos dar el cultivo de infusorios. Aquí les voy a dejar el link del video de cómo iniciar un cultivo de infusorios en su casa y poder pues criar este alimento vivo, muy pues microscópico, el cual pues las pequeñas larvas sí se lo pueden observar y lo pueden comer. Los paramecios, o sea, es muy importante, y con unos 3 mililitros que le demos en la mañana, a mediodía y en la noche a una apuesta normal, pues va a ser suficiente para poder alimentarlo durante desde el tercer día hasta el quinto o sexto día. De ahí en adelante ya debemos de alternar por un alimento más con más proteína, ya que pues es necesario en el desarrollo de las crías. Un método alternativo para dieta inicial es darle 2 tomas diarias de estos alimentos que venden en los acuarios. Hay que buscarlos en acuarios, no sé, reconocidos o grandes, y ahí es seguro que lo encontramos. Vamos a hacer, o darle más bien, 3 gotas durante los primeros 3 días, después de que retiramos al macho, y pues va a servir para, pues, como alimento inicial. Pero pues lo mejor sería darles alimentos vivos a nuestras crías. Estos son los náuplios de Artemia, los cuales pues vean cómo se les llena la panza, se les pone un color naranja.
El microgusano de avena, pues también sirve para complementar la dieta anterior. Podemos darle estos de Liquid Fry, el alimento comercial que les enseñé ahorita en la diapositiva anterior. Y les podemos dar un complemento con el microgusano de avena. Tiene aproximadamente 35 a 40% de proteína. Y pues va a servir como alimento vivo durante la primera semana. Va a ser muy importante que lo demos. Si no tenemos alimentos vivos, pues por última opción sería la yema de huevo. Vamos a cocer un poco de huevo y vamos a tomar la yema. La vamos a desbaratar, diluir en un vaso con agua y con un atomizador, pues vamos a darle unas 2 o 3 sprayazos aquí para que quede en la superficie, que no hay que tratar de que no se precipite para no contaminar el agua. Aquí tiene pues un 13% de proteína y un 11% de grasa. Los alevines pues van a tratar de comer, pues si no encuentran alimento vivo, pues ahí van a tratar de comerse la yema de huevo, buscar las partículas, pero pues de preferencia esto sería la última opción, ya que contamina el agua y pues no sirve de mucho a las crías, ya que no es la forma en que ellos están acostumbrados a comer en los primeros días. Ellos ocupan pues ver alimento vivo, algo que se vea, que se mueva, pues un crustáceo o algo así. Y pues aquí les voy a dejar otro link de cómo alimentar a las crías. O sea, desde el día 3 o 4 que les empezamos a dar alimento hasta llevarlos adultos. Y pues ya les había dicho, la artemia es lo mejor para las crías, ya que los peces la digieren desde entre el 85 y 90% de toda la proteína que aporta, pues absorben la mayoría. Es muy importante también el filtro de esponja para tener niveles altos de saturación de oxígeno y así el metabolismo de los peces pues sea el adecuado para poder digerir bien estos, o más bien poder incorporar de una mejor manera los nutrientes que le damos en el alimento. Y pues la tercera semana es la más importante, ya que ahí comienza el desarrollo del laberinto. A los 20-21 días ya debemos de prepararles un acuario con una tapa adecuada de cristal o de unicel. El chiste es de que se haga un ambiente aquí en este espacio, un ambiente de aire con suficiente humedad, porque ahí los betas empiezan a salir a tomar oxígeno de acá, y si la temperatura está no sé, a unos 30 grados y salen y respiran un aire a menor temperatura y seco, si no tuviera tapa, pues vamos a afectar el desarrollo del laberinto, y pues si no se desarrolla, pues los betas mueren. Así que debemos de taparlos bien, poner si se puede un termostato y tener una temperatura regulada de unos 30 grados en esta etapa. De los 21 días hasta los 45, a los 45 días ya de nacidos ya tienen desarrollado el laberinto. Y pues aquí están los distintos materiales que se pueden utilizar. El cristal es muy muy eficaz a la hora de ver cómo se forman el vapor. Aquí se forman gotitas acá y pues ahí los betas salen a respirar un aire húmedo. Ya nosotros al mes de vida ya podemos empezar a observar que los alevines empiezan a frecuentar la superficie, toman oxígeno y se vuelven a meter a comer. Aquí por ejemplo artemia, están comiendo artemia, salen, respiran y ahí dejan una burbuja. Y vamos a empezar a ver muchas burbujas alrededor del acuario y pues es síntoma de que ya los betas ya desarrollaron el laberinto. Así que pues bueno, ya a partir del mes ya se les puede dar suficiente alimento vivo, Grindal, Tubifex, no sé, microgusanos se les puede seguir dando. Y también
complementarla con alimento comercial de buena calidad y vamos a tener betas muy sanos. Aquí está el desarrollo, aproximadamente como a la onceava semana ya debemos de tener un beta de 4 a 4.5 centímetros. Y pues bueno, espero les haya gustado el video. Suscríbanse, denle me gusta y pues nos vemos en el siguiente.